Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Okay, nice. This is the last day, right? So welcome to the last day. And just let me put it right here on everything because I'm just opening everything right now. I was a little bit late, por poco ya no. No llego a tiempo, pero bueno. So I'm here, okay? So let me just double check something right here. Okay, so nice. Thank you for your cameras, right? For the ones that are already with the camera on. I'm sorry that I'm a little bit sick. Okay, so instead of feel better, so I feel even worse, okay, even worse, but anyway, right, so that's the way it is, so let's see, okay, Sarai, no problem, yes, yes, Sarai, so this is the last day, right, so we are going to try to finish the last activities that we have, probably if you want, I can mention the final score, right, for the attendance, if you want, right, que yo creo que ya la mayoría ya, ya sabe su score, pero por si acaso, si quieren, se lo puedo dar al final. Okay, so, let me see right here, something really quick. Okay, so let's start. Let's see, Victor Manuel, welcome. Nice to see you, Victor. How are you today? Victor Manuel. No, no se le escucha, Víctor, es como que no tiene audio ahí, verifique. Xiomara Elizabeth, how are you, Xiomara Elizabeth? Here I am, teacher. Okay, so how are you today? Hola. How are you today, Xiomara? Xiomara, Elizabeth, how are you today? I don't know, Xiomara, turn on your audio, please. Oops. Let's see what happened right here. So that is basic question, right? So how are you? Eso lo vimos allá los primeros días, ¿ok? So how are you? Todos debemos de contestar esa pregunta, right? Xiomara, how are you? Elizabeth. No sé qué le pasó ahí. Xiomara, me da señal de vida, please. Cynthia Paola, what about you, Cynthia Paola? How are you? Very nice. Okay, very nice. Gabriela Noemi, what about you? How are you, Gabriela? So far, so good, teacher. So far, so good. Very nice, very nice. Hey, yo, algunos ni se conocen. Dios guarde, hoy han venido. Híjole, de saco y corbata ustedes, ya vi. Okay, very nice. Erika Yvonne. What day is today, Erica? Today is Thursday, March 23, 23. Okay, Erica,
sorry. Today is Thursday, right? Thursday. Tuesday, martes. Thursday, jueves. Thursday. Thursday. Remember? Thursday. Si usted me dice Tuesday, that will be martes, right? Thursday. Today is Thursday, 23rd March 2023 or 2023, right? So, very nice. Daniela Mercedes, when we are going to use the present continuous, Daniela Mercedes, when we are going to use present continuous? Cuando queremos describir algo que estamos haciendo en el preciso momento. Okay, very nice, very nice. When we are saying something that it's happening at the right moment that we are talking, right? Yo estoy ahorita hablando. I'm talking right now, okay? So the present continuous, we mentioned that is the famous ing, right? So eso lo hemos dicho, que el presente continuo es el famoso ing de los verbos, right? Nosotros decimos el gerundio. Ok, son esas terminaciones de ando, endo. Ok, yo ando bailando, yo estoy comiendo, yo estoy estudiando, yo ando saltando, right, en el momento que usted está hablando, right? So, very nice. Let's see. Marcia Beatriz. Marcia Beatriz. Can you please give me an example, a positive sentence using present continuous tense? Can be any subject, cualquier sujeto. Positive. Positive sentence. Okay. Tendría que ser de los últimos ejercicios que hemos visto de que lleve ENG. Present continuous. There you go. Present continuous. Sería. Y tienen bastantes en teoría en el cuaderno, ¿verdad? Porque usted escribió 5, 5, 5. Solo uno, Marcia, positive. Busquen ahí los apuntes. El primer día dijimos, yeah, okay, right, que había que tomar nota. Espero que no haya anotado en una servilleta, ¿verdad? En la mano, porque ahí se borra todo. Tiene que tener ahí un apunte donde tenemos hasta las fórmulas de cómo crear una oración positiva, negativa, pregunta, right, con el presente continuo, así como lo hicimos con el verb to be. Podría ser I'm studying English. I am studying English right now. Okay. Algo que usted debe de saber que como el present continuous estamos diciendo que es en el momento, right? So something that we are doing at the right moment, right? So usted no puede decir yo estoy estudiando mañana. No concuerda, ¿verdad? Que usted me diga yo estoy comiendo ayer. No, ¿verdad? Entonces las expressions que usted va a usar tienen que ser right now, in this moment, now, ¿ok? Yo estoy comiendo ahorita, yo estoy bailando en este momento, yo estoy trabajando utualito, dicen ustedes, right? So, esa expresión de en este momento, so usted la tiene que poner como un complemento en las oraciones del present continuous, right? So, allá en el verbo to be dijimos que vamos a usar expressions como every day, every week, every year, every moment, porque allá dijimos que era forma de ser o estar, yo soy, yo estoy, right? Pero in the other hands, right? So, present continuous, usted va a acompañar la oración con expresiones de forma actual. Right now, at this moment, this time, okay? Now, okay? Son las expresiones. Let's see. Ovidio, now give me a sentence, but in negative, please. Negative sentence. using present continuous can be any subject. Is not going to the park. One more time.
One more time, Ovidio. I'm sorry, Ovidio, one more time. Casi no le escuché. He is now going to the park. He's not going to the park. Solo que el going to ya es una future expression, ¿ok? En este caso está sonando como un tiempo futuro, ¿ok? El verbo going está bien porque está en ing, es el gerundio, pero en este caso sería I'm doing my homework, no sé, por ejemplo, I'm doing my homework, estoy haciendo la tarea. I'm going to the park right now. Estoy yendo al parque en este momento. I'm going to the park right now. Okay. So, nice, Ovidio. Very nice. Let's see. Vamos a ver, Alba Luz. Now give me the question, please. Question. I am 80. I eating right now? Comiendo, right? Am I eating right now? Okay, perfect, okay. Am I eating right now? Very nice, okay. So ahí viene la... ahí viene la question, right? Am I eating right now? Y las short answers sería yes, I am, or no, I am not, right? So very nice, very nice. Very good. So let me pass the attendance, okay? Ya se me escapaba la attendance. A ver por aquí dónde está este archivito de asistencia y creo que sí ya ingresó la mayoría. Déjenme cargar esto que no sé qué pasa aquí. Está trabated esto, trabated. Lentísimo. Bien, please let me know if you are here. Y quizás de una vez le voy a mencionar la asistencia, porque al final ya nos queremos ir y se nos va a escapar el tiempo. Capaz que ya no. Ya no da el tiempo para mencionar la plataforma. Creo que ya todos estamos set, right? Ya habíamos dicho que ya habíamos terminado. So, déjenme ver esta cuestión. Today is Thursday 23rd, right? So, let me know, please, if you are here. Alba Luz, ya la vi por ahí. Andrea Mireya, nice, thank you. Andrea Mireya, no. Andrea Patricia, no. Andy Mauricio, present. Thank you, Andy. Ashley Maribel, no. Present. Ah, okay. Ashley Naomi. Present. Thank you. Miren que este volado. Sí que no sé qué tiene este documento, pero está relentísimo. Quizás voy a desconectar este otro dispositivo que tengo acá conectado porque me está haciendo demasiado lento. Vladimir Amadeo. Vladimir no lo he visto hoy. Vladimir, no. Cintia Paola, creo que sí, ya la vi. Present. Nice. Daniela Mercedes. Present. Diana Alexandra. No. Elmer Iván, ya lo vi también por ahí. Present. Nice. Erika Ivonne, creo que también ahí está. Present. Nice. Fabiola Ernestina. Present. Sí, ahí está. Gabriela Noemí también, ya sé quién es. Present. Nice. Gilma Cristela. Gilma Cristela, no sé por qué no me responde. Juan José, ya lo vi también. Present. Por ahí. Nice. Karen Joana, yo creo que ya no. Catherine Margarita, no. Marcia Beatriz, ahí está. Present. Nice, María Marilu ya no contestó. Noelia Elizabeth, Noelia no la he visto. Present, aquí estoy. Nice. Ovidio Alexander, ahí está. Santos Guadalupe, ahí está la foto, pero ahí está.
Sara Abigail. Present. Ay, Sara, y Sara y Abigail, que también por ahí present. Dice que va en camino. Ok, Víctor Manuel. Ya llegué. Ah, ok. Víctor Manuel. No. Wendy Janet, creo que sí, ya la vi. Williams Alejandro. Wendy, no, vi mal, entonces no está. Williams Alejandro no está. Xiomara Elizabeth, creo que sí está. Xiomara y Yesenia. Yesenia Guadalupe. Present teacher. Ok, both, ok. So, voy a mencionar nada más los que no han llegado al 80%. Si yo no lo menciono es porque usted ya está en 80 o más, porque la mayoría está como en 90, ¿ok? Solo voy a mencionar a las personas que no han llegado. Andrea Mireya, Andrea Patricia. Ay, sorry, que tengo una tos. Ay, un poco difícil. Deje ver. Ashley Naomi está en 52.71, con lo que usted tiene hasta el día de ayer. Habría que ver ahora en cuánto llega y la conversación que usted ya tiene con ellos, ¿verdad? Diana Alexandra, bueno, de hecho no está ahorita. Elmer Iván, 67.60. Híjole, yo creo que llega como a un 75. Ve ahí, Elmer, si se comunica con los administrativos para ver qué puede hacer. Quiero ver quién más de los que están presentes. Si no me ha contestado asistencia, mejor ni lo menciono porque the time is running. So, ajá, estas personas ya no contestaron asistencia. Sara Abigail, igual 64-69, creería que con la clase de ahora estaría llegando como a un 75. Ahí, ¿verdad? Siempre mantenga la comunicación. Víctor Manuel no ha contestado. Williams se retiró. No sé qué le pasó a Williams. Bien, nada más. O sea, las personas que he mencionado son las que tienen algún detalle ahí para llegar. Si no lo mencioné, porque usted ya sobrepasó el 80%, que es el caso de la gran mayoría que tiene más del 80. Así es que aprobada la plataforma y aprobada la asistencia, y ya envió usted la inscripción al siguiente módulo, prácticamente usted debe de esperar que se le envíe. Esto quizás al final le voy a volver a mencionar, pero yo creo que ya está la mayoría. Ustedes, pues este es su primer módulo. Es probable que pues usted tenga dudas. Mire, ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora nos vamos a ir a otro grupo o cómo? El día de ayer creo que me preguntaron, right, si yo voy a continuar con ustedes. O sea, yo quisiera decir sí, ¿verdad? Qué chivo, porque ya los conozco, ya me conocen. Hasta cierto punto puede existir cierta confianza, right? Pero lamentablemente esa decisión no la tomo yo. Los que son los administrativos del programa, ellos saben cómo organizan, cómo clasifican, cómo distribuyen a los maestros en los diferentes horarios, ¿verdad? Yo espero que sí sigamos el siguiente módulo. Normalmente me dan uno o dos módulos seguidos con el mismo grupo, pero vuelvo y repito, esta decisión no es mía, ¿va? No vaya a decir usted, ay, la maestra ya no nos quiso, ¿verdad? Yo por mí encantada, pero no lo puedo decidir yo. Ahora bien, cuando termina un módulo, a veces hay un descanso de una o dos semanas. O sea, digo descanso porque no le han enviado un link, pero usted en sí descanso, vacación, no tiene. O sea, usted tiene mucho que estudiar, mucho que repasar, mucho que practicar. Entonces, en ese tiempo que usted esté a la espera de que lo incorporen al nuevo grupo, yo le recomiendo, yo le animo a que usted estudie, repase. Algo bueno de la plataforma que usted tiene es que ahí va a estar forever and ever. Media vez usted tenga
esté activo en este programa, los ejercicios ahí están. Usted puede volver a empezar otra vez. Quiero ver esto del verbo to be, que aquí me quedó una duda. Voy y lo reviso el manual. Ahí va a estar siempre. Si usted lo ha descargado, usted lo tiene en su teléfono, en su computadora. O sea, usted lo puede leer las veces que usted quiera. Entonces, le comento esto porque a veces entre un módulo y el otro pasa una o dos semanas. O sea, no es que, ay, qué chivo, ¿verdad? Ver la novela otra vez. No, usted ya piense y asuma que tiene clase y tome, apunte, repase, revise lo que ha anotado, vea video, vea, aclare el present continuous, aclare el verb to be, WH questions, o sea, todo lo que hemos estado viendo, the alphabet, numbers, colors, and so on, right? So, les menciono también que en el grupo de WhatsApp, como ustedes pueden ver, yo no soy administrativa del grupo de WhatsApp, o sea, yo soy un integrante más como ustedes, ahí pueden ver ustedes que no formo parte de los administradores, por lo tanto, yo no controlo ese grupo de WhatsApp. Les digo esto porque a veces ya me han escrito y me dicen, ay, usted maestra, solo terminó la clase y me eliminó del grupo, ya no me quería. Yo no elimino a nadie, sino que los de inglés corporativo van a eliminar este grupo. Así es que si usted quiere tener el contacto de algún compañero, el mío, guárdelo, porque ese grupo va a desaparecer y no lo voy a eliminar yo, sino que lo va a eliminar los administradores de inglés corporativo. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente módulo usted va a ser incluido a otro grupo de WhatsApp. Ok, así como en este le van a mandar a su correo, aquí está su correo, aquí está su link de plataforma, aquí está su link de reuniones, aquí está su link de WhatsApp, aquí está su link de playlist, igual, así como se lo enviaron para este primer módulo, así se lo van a enviar para el segundo y así sucesivamente. Entonces, usted va a formar parte de otro grupo. Y mire, los compañeros, no sabemos si usted va a tener los mismos compañeros o otros compañeros, pero no importa. Lo importante es que usted siga adelante, que usted continúe con el proceso, ¿verdad? Como les digo, o sea, menciono todo esto para que usted tenga una idea, porque a veces a mí me han llamado, me han escrito, mire, ya no me incluyeron a mí, perdón, mire, mis compañeros dicen que ya empezaron las clases y yo no, o sea, todo va a depender del envío de sus documentos. Si usted es de los últimos que envía los documentos, usted va a ser de los últimos que va a ser ubicado en un nuevo grupo. Perdón. Sorry, pero si usted es de los primeros que enviaron la información, pues lógicamente ustedes van a ser de los primeros en ser asignados al nuevo grupo, ¿ok? So, no sé si estamos bien con esa información que le acabo de mencionar. ¿Habrá alguna duda? Todo súper bien. Ok, thank you, nice. So, Cynthia Paola, cogen. Yo recuerdo que en algún momento dijeron de que ahí dice, ¿verdad?, que está grabando la clase, pero ¿eso a dónde lo puedo ver, las clases grabadas? ¿O también las borran así como el grupo o ahí quedan? Ah, muy buena pregunta, Cynthia. A ustedes creo que les enviaron un link de playlist, así dice, playlist. O sea, usted se mete al YouTube, el canal de inglés corporativo, y ahí va a ver usted miles de videos grabados cada día. Entonces, para estar usted en YouTube buscando entre 2000 videos cuál es el mío de mi clase, está un poco complicado, porque como le digo, habemos que 20 clases en este mismo horario con diferentes grupos. Entonces, le mandan a usted al correo una playlist. No sé si alguien lo tiene, lo puede compartir. Yo lo tengo en el correo, pero no tengo el correo abierto en este momento aquí en esta computadora. Pero ahí está, Cynthia, un link, te dice playlist. Ahí están solo los videos de este grupo. Para que usted solo le dé clic y ahí va, y lo voy organizando yo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día, para que usted vea qué día usted no estuvo, qué día se dijo algo y usted se quedó en la luna, qué día usted no entendió, lo que sea. Ahí está, por día. Por lo menos ahora va a decir sesión
16, que es la última. Entonces, ahí tienen ustedes una playlist para que ustedes vayan viendo los videos de su clase nada más, de este grupo. Bien. Ajá. Bien. ¿Alguien ha escrito ahí en el grupo? Manuel dice. Bien, ajá, let's see. We are going to, Gabriela, go ahead. También ahí, teacher, en el manual que estamos haciendo, ahí se pueden ver los videos que nosotros estamos haciendo en videoconferencias. Uh-huh. Sí, ahí correcto. Se pueden ver los videos. Correcto, ahí lo tienen ustedes, o sea, y ustedes todos se lo mandaron al correo. Quizás denme un segundo, me voy a agarrar un dulcito porque siento que demasiado me duele la garganta. Denme un segundo, solo saco un dulce. Ok, sorry. Ahí van a disculpar que si me escuchan un poco raro y tengo un dulce aquí. Pero necesito porque no puedo hablar mucho, me da tos. Ay, creo que en vez de mejorar he empeorado este día, pero bueno. So, present continuous. Tenemos dos o tres cositas nada más que terminar en este manual. It says grammar facts, present continuous, WH question. Quiere decir que usted puede hacer usando preguntas WH, ya sabe usted que está el what, where, who, why, whose, todos esos, right? Con el present continuous, leamos algunos ejemplos, right? Let's see. Let's see, Gabriela, help us with the first one right here. Ahorita, teacher, solo me ingreso. Los Ángeles, 4 a.m., what's Victoria doing? She's sleeping like right now. She's sleeping right now. Sorry. Sí, le escuché, lo siento, Gabriela, pero me da una tuja ahorita que no sé. Los Angeles, 4 a.m., right? What's Victoria doing? Ah, she's sleeping right now. Mira, ahí está la imagen ahorita, right? Ella está durmiendo, right? So she's sleeping right now. Continue, Fabiola, the next one, please, Mexico City. Mexico City 6 a.m. What's Marco doing? It's 6 a.m. So he is getting up. Hey, very nice. Uh-huh. Mexico City is 6 a.m. in the morning. So what's Marcos doing? Ah, it's 6 in the in a.m. So he's getting up. Levantándose, right? Getting up. Alba Luz, continue. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Okay, very nice. Uh-huh. What are Sue and Tom doing? Verbo to be, sabemos, right? Ahí son dos, are, right? They are having breakfast in New York at 7 a.m. in the morning. So, the next one, Marcia, please go ahead with this one, this lady right here.
Brasilia, dijo. Yeah, go ahead. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. Perfect. Brasilia, 9 a.m. in the morning. So, what's Celia doing? She's going to work, okay, en este instante. continue. Cynthia Paola, the next one, London. London, 12 noon. What are James and Annie doing? It's not known that they are having lunch. Okay, London, 12 noon, noon, noon. It says, what are James and doing? Okay, it's noon. ¿Qué dijimos que era noon? Medianoche. Mediodía. Medianoche es otra cosa, right? Mediodía. Ajá. So they are having lunch. Continue. Let's see. Erica Ivonne. Moscow, 3 p.m. What Andre doing? He's working. Okay, Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? Ah, it's working. Very nice. Continue. Santos Guadalupe, this guy right here, Hong Kong. Guadalupe. Hola, sería Bangkok. Yeah, Bangkok. ¿Verdad? Bangkok, 7 p.m. What's Pemsak doing? He's eating dinner right now. Okay, perfect. Hong Kong, 7 p.m. So what's Pemsak es el nombre de él, right, doing. Oh, he's eating dinner right now. Ovidio, the next one, Tokyo. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He is watching television. Okay, he's watching television. Okay, Tokyo, 9 p.m. So Hiroshi is watching television. And the last one, that will be for, vamos a ver, Juan José, please. Your city, 00, what are you doing? Is, so I am. Mm-hmm. So that would be personal, Juan José, y hay que crearla en su ciudad. So diga la country, the time, and what are you doing right now? ¿Cómo sería para describir? Porque eso es medianoche, ¿verdad? No. Your city, o sea que este está en blanco, Juan José. Hay que completarlo con un ejemplo de nosotros. Your city... ¿San Salvador o El Salvador? Your city, San Salvador. Ajá. What time is it now, Juan José? 10:05. Well, it's not 10, it's 20, right? It's like 8:30 something, okay? So, ahorita es 8:37, ajá. What are you doing, Juan José? What are you doing? It is... No, it is late, can be, right? No es noon, porque no es medianoche todavía, pero ya es tarde, right? It's late, so I am... ¿Qué, Juan José? I am... watching TV. Ok, so no está viendo TV, pero digamos en el ejemplo sí, right? I'm watching TV right now. Watching phone. Ok, nice. So let's see. We have some questions right here. Let's see. The first question is for Sara Abigail. Number one, who's sleeping now? Sara Abigail, who is sleeping right now? Or who's sleeping?
de los que hemos visto aquí en las imágenes, who's sleeping? Victoria. Léteme la respuesta. She, no. Are, no sé. Victoria. Ajá. Are, ¿por qué are? Si solo es Victoria, solo es uno. She. Ah, no, she. Pero si digo el nombre, también puedo decir she. Sí, correcto. O sea, si dice el nombre, o she o Victoria, uno de los dos. Victoria sleep right now. Perfect. Victoria is sleeping right now. Yesenia Guadalupe, the second question. Who's having breakfast? Who's having breakfast? Hey. 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 Yesenia Guadalupe? Sí, breakfast, ¿verdad? Who is having breakfast? Sería, they are having breakfast. Okay, they, ¿quiénes son they? Ellos. Who, ¿quiénes son? They, mention the names. No dice nombres. O sí. Yeah, we have the names Sue right here. Y Sue and Tom. Sería su, Anton. Complete the answer. Y el verbo to be, ¿dónde me lo deja? Su, Anton. Verb to be. They're having breakfast. Ok. Su and Tom, Yesenia, are. Verbo to be. Ok. Su and Tom are having breakfast, ok. So, be careful, los sujetos no los tenemos que perder. ¿Quién es el verbo to be que le corresponde a cada sujeto, right? So, the next question, that would be for Daniela Mercedes. Where is Andrew working? Where is Andrew working? Where? Andrew is working in Moscow. Very nice. Andrew is working in Moscow. Nice. Let's see. Sorry. Ay, lo siento. Nunca había estado tosiendo tanto, pero ahí me van a disculpar. Ahí me va a dispensar el último día, pero lo siento. Ovidio, Ovidio. The next question is for you. Where is Hiroshi watching television? Where? Where is Hiroshi watching television? Where? ¿Me podría decir el significado de where, por favor? Where? ¿Dónde? Where? ¿Dónde? Hiroshi watching television in Tokyo. ¿Y el verbo to be? ¿El verbo to be, Ovidio? One more time, empiece. Hiroshi is watching television in Tokyo. Perfect, very nice, ok, very nice. Es la estructura que usted debe de seguir. Erika Ivonne, what's Celia wearing? Nice question. What's Celia wearing? Erika Ivonne, what's Celia wearing? Is Celia going to work? But listen the question, what is Celia wearing? ¿Qué dijimos que era el verbo wearing? Trabajando. Cuando vimos allá la ropa, que vimos las camisas, el short, el pantalón. Ajá. Llevando puesto, usando. Usando. So, listen, Erika Ivonne, what is Celia wearing? Erika Ivonne, ajá. Is Celia. Is Celia o Celia is, Erika Ivonne? Celia is. Ajá, Celia okay. Is. Verbo. Worthy. No, la pregunta es, ¿qué está usando Celia de ropa? Ah, yeah, yeah. Ajá.
Celia is qué? Y se me ha ido cómo se pronuncia atrás. Wearing. Wearing. Uh-huh. Wearing the. Celia is wearing. Ajá, Erika y vos. Is wearing to work. No, ahí imagínense, me está diciendo, está vistiendo el trabajo. Ay. Uh-huh. Ayúdale, Gabriela, Noemí. Ayúdale. What is Celia wearing? Celia is wearing wearing a suit, ok, está usando un traje, ok, can be a red suit. What else? ¿Qué más le ve a ella ahí? High heels. Perfect, tacones. She's wearing high heels, ajá, nice. ¿Qué más? Probably she's wearing a green blouse, ok. She's wearing a green blouse. Also, she's using a ponytail. You know what is a ponytail? Earrings. Okay, she's wearing earrings. Okay, so ponytail. ¿Qué es un ponytail? She is using a ponytail. ¿Quién sabe ponytail? Eso no lo había mencionado, pero tal vez alguien lo sabe. Una cola. Ah, ven que anda el pelo como amarrado ahí con una cola. Usted dice, ah, ya anda una cola, ¿so? ¿Cómo se dice la cola? Ponytail, ¿ok? Como cola de pony, ¿ok? Ponytail, ¿ok? So es la cola, sí, right? So ponytail, nice. Marcia, next question. What is Marcos wearing? What is Marcos wearing? ¿Dónde está Marcos? Up right here. Marcos. What is Marcos wearing? Wearing. Marcos is wearing pajama. Very nice. Okay, Marcos is wearing a pajama. Nice. Okay, creo que ni shoes tiene, right? No, no se logra ver. Pero no, ajá, yo creo que no tiene. Como se está levantando, ¿verdad? No creo que sí. Se levante con zapatos, right? Sí. Nice. Alba Luz, the next question, it says right here, why it's Marcos getting up? Why? La pregunta, mire, why it's Marcos getting up? Why? ¿Qué significa why? Ajá, WH questions, ¿qué dijimos que era? ¿Ayude a alguien? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay, why it's Marcos getting up? Alba Luz, ¿por qué se está levantando este Marcos? Ow. Why is 6 a.m.? Because, okay, why es la pregunta. Because, la respuesta sería because it's because it's 6 a.m. Very nice, okay, very nice. Ahí vamos, eso es bien, que me están agarrando las ideas, right? So, the last one, that would be for... Ya les pregunté a todos los que tienen cámara. Juan José, me gusta siempre hacerle la última pregunta, aunque ya quitó la cámara, pero aparezca Juan José. Ahí está. Sorry, Juan José, pero es que si no le pregunto, usted se enoja. Why are James and Em having lunch? Why are James and Em having lunch? Why? Yo soy.
Ta, 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 Juan José, ajá, ajá. De aquí depende su pase o su... O lo dejamos aquí en este módulo, Juan José. Mentira. Ajá, Juan José. Está en mute, no ha activado el audio ahí. Pues sí, puedo volver a ver la pregunta. Ok, yeah, why, right here, mire. Why are James and Em having lunch? ¿Por qué estas dos personas están almorzando? ¿Por qué? James and Anne having lunch. Because? 12 noon. Perfect, because it's noon, or because it's 12 noon, porque pues sí, igual aquí, ¿verdad? Usted no dice, mire que ahorita estoy desayunando a las 4 de la tarde, o sea, usted dice cena o qué sé yo, right? So because it's noon, they are having lunch because it's noon. Ok, very nice. So, puedo seguir haciendo, sorry. But because of the time, we are going to continue, right? We are going to continue and we have these activities, okay? Look at the activities, look at the pictures, and we are going to create sentences. Usted va a ver la imagen y me va a decir la oración en presente continuo. El ejemplo, mire, number one right here, play tennis. Como es un hombre, he is playing tennis, okay? So he is playing tennis. Let's see, the next one, that would be for, let's see, Daniela Mercedes, number two. Usted me va a dar la oración completa, right? He's riding a bike. Very good, he's riding a bike. The third one, Ovidio, run. He's running. He's running right now. Perfect. He's running right now. Erika Ivonne, swing. Erika Ivonne? Uh-huh. He's swimming. He is swimming right now. Mm-hmm. No olvide sujeto, verbo to be, verbo ing, complemento. Okay. He's swimming right now. Yesenia Guadalupe, take a walk. Disculpe que estaba acá haciendo otras cosas. Y me dijo. Take a walk right here. En esta vamos. Take a walk. Yesenia, Yesenia, take a walk. She take a walk. ¿Y el verbo to be dónde me lo dijo? She is. Ah, ok. She is. ¿Y el ing dónde me lo puso? She's taking a walk. Ah, very nice. She is taking a walk. Okay, very nice. Cynthia Paola, this one, danced. Stay mute, Cynthia. They are a dancing. They are dancing right now, okay? They are dancing right now. Sara Abigail, dry. She's driving now. Perfect. She's driving now. Very nice. Guadalupe, Santos Guadalupe. Santos Guadalupe, a la una, a las dos, a las tres, no está. Okay, so ayúdele Juan José, please. Go to the movies. They are going to the movies right now. They are going to the movies right now. Very nice. Sorry, Ashley Maribel, you are eating right now. But let's see, mi modo. Trague, trague ahí rapidito. This one, okay? So Maribel, ay, que le ayude a Saraí, termine de comer. Saraí, después va usted, Maribel. So, shop. He is
Creo que se le cortó ahí. Shopping right now. Okay, very nice, Sarai. He is, right? He is shopping right now. The next one, Ashley Maribel, read. Ashley Maribel, read. She's read right now. ¿Y el ING, Maribel, dónde me lo dejó? No me dio Maribel, profe. I'm sorry, Ashley, so. My goodness. She's reading, Chris. Reading okay. Right now. Okay, perfect. Si no me dice bien, vamos a decir Maribel. Okay, Ashley. Sorry, she's reading right now. Let's see, the next one, that will be for... Quiero ver aquí en Marcia, study. voy. Me la repite, porfa, que me study, pregunte. Study, right here, this lady right here. She's studying. Okay, she's studying right now. She's studying, ING, right? She's studying right now. Ovidio, the last one, please watch television. He is watching television. Very nice. He is watching television, okay? Nice. Bien. Prácticamente con esto terminamos el present continuous. Cynthia Paola, go ahead. En algunas, porque dicen right now, ¿qué significa right now? Ahí ando perdida. Right now, en este momento, ok, right now, en este momento, ok, so claro. Remember que estamos hablando del presente continuo, right, y dijimos que el presente continuo es ahorita mismo, actualito, right now, ¿verdad? Entonces, usted tiene que hacer expresiones que vayan acorde al tiempo gramatical. Por ejemplo, en español, usted no me dice, yo comeré pupusas ayer. Usted me dice, yo comeré pupusas mañana, ¿verdad? Usted me dice, fíjese que ayer yo fui a la escuela. No me dice, yo ayer voy a ir. O sea, no, ¿verdad? Tiene que ir la expresión acorde al tiempo gramatical que yo estoy usando, ¿ok? So, entonces, deje ver aquí, como le digo, usted tiene que ver el tiempo gramatical, ahí para los que están pidiendo pizza, ahí les va a mandar ya, ok, so, nice, ajá, so we have six more, I'm sorry, four more minutes, el tiempo, it's flying, right, so, no sé si hay alguien de casualidad que esté en una computadora que pueda tomar capturas de pantalla, porque así con el teléfono no queda bien, porque más de alguien sale, alguien ahí que sea tecnológico, que sea capaz de tomarnos una captura de pantalla y mandarla al grupo de WhatsApp. No llegó la pizza, my goodness, ahí está, ya la mandé tres veces, tres delivery he hecho ya, otro, ¿ves? Ok, so, ajá, ¿quién está en una computadora? Ovidio, usted no está en computadora. Saraí, usted. Vaya, pues, pero pongan la cámara. Sara, Abigail, Yesenia, Noelia, Víctor, Gilma, Andy, Karen, por favor, háganos el favor. ¡Sí! Mire, Ashley, usted sí está comiendo pizza by real, my goodness. Ya ve que me invita a mí. Ya veo. Solo ella por eso le vamos a decir el second name. Ok, bien, Saraí, vaya, ponga, hey Andy, qué bueno verle, Andy, por Dios. Vamos a ver, Víctor Manuel, ahí mi modo, ahí como estemos, ¿verdad? Ya no da mucho tiempo como para estarse haciendo tanto moño, así que mi modo. Sonrisa, colgate, mis. Exacto, todos vamos a decir a Jonjolí para que salga la foto bien, smiling, ok, vaya, pero que nos avise estar ahí para poner ahí el mejor perfil, ¿verdad? Salir ahí con la boca abierta, Ashley comiendo pizza, ¿verdad? Tiene que... Allí, Miss, me aparece aquí Marcia que sale muy así.
Vaya Marcia, Marcia. Eso, ahí, ahí. Marcia. Uy, ahí está. Esta es la foto del recuerdo. ¿Quién sabe de aquí 4 o 5 años usted ve esta foto y va a decir, me acuerdo cuando empecé a sufrir con esto, mis primeros pininos, right? Eso va a ser un bonito recuerdo. Ok, so ahora sí, Abigail, ayúdenos y nos avisa ahí para que estemos ahí ready for the picture. A su señal. Voy a hacer varias veces. Vale, pero avísenos, ¿cuándo pues? Ay, ahorita, ahorita, ahorita. Diga pues, ajonjolí. Ajonjolí, digan. Otra, otra, por si acaso alguien sale con el ojo dormido. Espérame, mis, espérame, 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 espérame. Un segundito. Déjeme meto a WhatsApp porque la voy mandando yo un solo. Sí, ¿y qué se me hizo este? Quiero ver a dónde está. Voy a poner aquí vista completa porque creo que más de alguien no lo miro. Sí, yo como que no tengo clase. Pero... Bueno, a mí me parece que usted está cabal en frente de mí y los demás arriba. Ok, ok, pero Noelia, Karen Quintanilla y Xiomara se escabullieron. Las vamos a dibujar. Espérame que me carga este mi... Dibujada la vamos a hacer, Xiomara, porque usted tenía la cámara igual este... Karen Quintanilla, ahí le vamos a hacer un sticker, le vamos a poner. Yo creo que si le das en donde dice vista y dice galería, te van a aparecer todos, así en cuadritos. ¿Sí? ¿A dónde? En la parte de derecha, arriba, dice vista. Vista. Ahí tiene una opción que dice este como galería. Yes. Creo que ahí. Ya. Uh-huh. Allí, correcto. Y hay una opción que dice food. Luisa, colgate, por favor. Vaya, otra vez. Quédense quieto, pues. Uno, dos, tres. Ok, nice. Una más. Por si acaso. Ok, ahí las manda el grupo. Si usted bueno, no la quiere, ahí bórrela, si no es problema, en esta, ¿verdad? En una pero, salió sí. Medio dormida. Pero si usted la quiere guardar ahí como un recuerdo, pues téngala, ¿verdad? Como le digo, no administro grupos de WhatsApp, Maribel, Dios guarde. Ok, so no administro grupo de WhatsApp, si lo eliminan, este, no lo voy a eliminar yo. Ok, so espero que sigamos el siguiente módulo, pero no es algo que yo voy a decidir. ¿Okay? Está dando chile, teacher. Mire, ve, nosotros vamos a comer hamburguesa, no vamos a comer pizza. Ashley, mire, vamos a comer healthy de una apple. Ok, so, ajá. It was a big pleasure. Hey, Abigail ya la mandó ahí. Very nice. Ok, ahí estamos entonces. El recuerdo. Ok, it was a big pleasure para mí estar aquí con ustedes. Un gusto. Si tienen mi número ahí, lo pueden conservar. Si algún día pues necesita algo, no me digan, miren. Unos $5,000, no, ¿verdad? Sino que necesita ayuda en cuanto al idioma. Usted me escribe y me dice, mire, soy fulanito de, ¿se acuerda de aquel grupo? Yo me voy a acordar, right? So, in case if I don't continue with you, porque no sé si voy a continuar con ustedes o no. Espero que sí, pero por un no. So, you have my number there. So, espérenme, antes que se vayan, que necesito validar la asistencia. Creo que entró alguna persona más. Sorry por el de pelo ya de un minuto, pero no quiero dejar sin asistencia. Había una persona que entró y no le he puesto asistencia. Deje ver aquí que cargue esta cuestión. Permítanme que esto... Esto como es un drive. Este cuesta que cargue, pues aquí hay un drive de, híjole, 1,000 de personas aquí listados de asistencia, todos están en un solo archivo y por eso es que cuesta esto que lo abra y lo cierre y de hecho que el internet quizás está un poco débil porque se me ha estado freezing la cámara. Pero permítanme, 2 minutos de pelo, permítanme. Solo no quiero dejar sin asistencia a una persona que la vi que entró.
Bien, aquí está, vamos a ver. Andrea Mireya, creo que no está. Andrea Patricia. Vladimir Amadeo entró al final. Vladimir Amadeo, ¿no? Diana Alexandra, ¿no? Gilma Cristela, ¿no? Quiero ver, ¿quién más? María Marilyn, no. Hay una persona que yo vi, pero no sé. Víctor Manuel. Williams Alejandro. No. Bien. So, time is over. It was a really big pleasure for me to be with you. So, I hope to see you soon, okay? Espero que nos encontremos, right? So, appreciate it. Thank you. Bye-bye. See you soon, okay? Nos vemos pronto. No sé cuándo, pero I hope to see you soon, okay? Bye-bye. Take care. Bye-bye, teacher. Good night. Bye. Cuídense. Pórtese bien, Maribel. Bye, no, bye. Yo que enseñó la pizza con Marta. Solo no, no le dije que te enseñó la pizza. Solo enseñándonos la pizza. Y miren, Marcia también. Aquí lo voy a mandar un pedazo. Voy a enseñar a la cámara de ella. Como que estuvieran en el mismo lugar. Por eso la tenía así. Porque estaba comiendo, ¿no? Con razón. Ok. So nice. See ya soon. Okay. Bye bye. See ya soon. Bye. Bye. Good night. Night.